momento de recibir Julieta y saludar a Juan Esteban Costaín. Es el arte de lo inesperado aquí en GPS. ¿Cómo están ustedes? Yo, Juan. Bueno, hoy sigo con mis aguinaldos, Yamil. Porque ¿qué más? Libros, recomendaciones. Y hoy me voy a ocupar de un personaje que es muy polémico y que además pertenece a una categoría que también es siempre muy controvertida. La de las viudas de los escritores. La viudez del poder, de la grandeza, de la gloria, siempre es muy difícil porque las viudas o los viudos son los que administran un legado que de alguna manera le pertenece a mucha gente, uh-huh, o les pertenece, en el caso de los artistas, a sus seguidores. Claro. Entonces las viudas se vuelven como brujas que ya en vida del artista admirado lo eran. Y luego, póstumamente, pues se vuelven mucho peores. Quizás nadie representa mejor eso que María Kodama, que fue una discípula, estudiante de Jorge Luis Borges, luego se volvió su lazarillo, su compañera, su lectora, su confidente y al final su esposa. Uh-huh. Y en tal condición, pues fue la heredera, es la heredera de los derechos de Borges. Imagínate. Pero resulta que Borges es, lo que digo yo, un patrimonio universal. Todo el mundo tiene su Borges, todo el mundo cree siempre que Borges le pertenece. Entonces a la pobre María Kodama la critican muchísimo, le cuestionan todas las decisiones que toma y sin embargo acaba de sacar este bellísimo homenaje que son textos suyos sobre Borges. Claro, Juan Esteban, pero aquí no toca ningún texto de Borges, simplemente se va hacia un escrito propio alrededor de su vida y de su historia con él. Bueno, ella dice aquí que Borges le insistía siempre que publicara y ella se negaba, porque creo que sí tiene un temperamento muy discreto con respecto a lo suyo propio. Sin embargo, todos los textos de este libro se ocupan de Borges y yo creo que ahí está su interés, que revelan datos y detalles sobre la obra de Borges, que es infinita, pero María Kodama tenía una aproximación íntima que nadie más tuvo, entonces hay muchas claves al universo de Borges que uno va a encontrar solo aquí. Claro, pues recomendado, Juan Esteban, muchas gracias. Y de clásico, podríamos decir que Borges es un clásico de la literatura. Pues sin duda el más grande del siglo XX, sí, para mí. De acuerdo, vamos a tratar de hacer un salto a otro clásico, pero clásico musical. A ver si lo ubica Juan Esteban. Sí, bueno, caí en la nota. Está bien. John Warwick, cantante, una de las más grandes del soul. Ahora usted hablaba de paciencia en nuestra anterior intervención musical. Ella sí que ha sido una mujer paciente. Su carrera arrancó en los 60. Por allá finalizando la década de los 60 logró publicar la versión de I Say a Little Prayer for You, que es una de las mejores que hay de la historia. Pero hasta el año 75, mediados en todo caso los 70, logra el soñado número uno, que hoy ha sido nuestro tema musical. Y bueno, también se logra instituirse como una de las grandes voces del soul y una de las grandes mujeres de toda la música, ¿cómo no, Juan? Sí, yo creo que tiene como ese espíritu de las voces negras en los Estados Unidos y ella con una versatilidad para el pop, para el soul, para el blues, se la vuelven también un clásico de la música. Sí, duda. Sobre todo eso, porque hizo múltiples apariciones a través de diferentes géneros, ¿verdad? Sí. En el transcurso de su vida, de su exitosa vida musical. Es verdad, y también colaborando con diferentes grupos y como que siempre lograba ceñirse al estilo de cada uno de ellos. Aquí está con un grupo de funk, por ejemplo, que se llama The Spinners, que también ahí jaladitos llegaron al número uno y se inscribieron. Entonces ellos ya dicen, yo también tengo un número uno en Billboard. Sí, pero ese es un grupazo. Sí, es que el talento deberían repartirlo un poco más equitativamente, ¿no? Porque se dan cita en un estudio unos acaparadores de talento. Así bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias a Andrés, a Julieta, pero por supuesto a ustedes por la compañía. Nos vemos muy pronto aquí en GPS. Chao, descansen, por favor.
El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.